Ángeles Muñoz ha revalidado por unanimidad su liderazgo como presidenta local y Manuel Cardeña repite como secretario general, acto en el que ha estado arropada por el vicesecretario de Política Autónoma y Local del PP, Javier Arenas, y el presidente regional, Juanma Moreno, entre otros dirigentes y representantes de la provincia y la Costa del Sol. De este modo, ha destacado que Marbella no puede permitirse el lujo de que no la gestionen bien, señalando que la nefasta gestión socialista le ha costado 1 millón de euros al mes a este municipio, por lo que alguien tendrá que dar explicaciones de esta dejadez. Buenas tardes a todos. Nacho. Enhorabuena y muchísimas gracias a nuestro comité organizador del Congreso. Muchas gracias a la mesa del Congreso, querido Félix, queridos miembros, todos compañeros, ese trabajo tan excepcional que habéis hecho. Y muchísimas gracias a los que hoy nos acompañáis. Particularmente a vosotros, nuestros afiliados, que sois la base del partido. Pero también, si me lo permitís, hoy tenemos el gran privilegio de contar con una gran representación del movimiento asociativo, de colectivos, de sindicatos, de compañeros también de partido a nivel nacional, a nivel autonómico y también a nivel provincial de otras localidades. Y por lo tanto nos sentimos desde el Partido Popular de Marbella y de San Pedro profundamente orgullosos, muy emocionados de teneros a todos hoy aquí. Muchísimas gracias. Permitidme que le dé un reconocimiento y un agradecimiento desde el corazón, y sé que además es extensivo a todos vosotros, a nuestro vicesecretario nacional, Javier Arenas. Es un gran honor tener aquí. La verdad es que Javier Arenas no es inusual que esté entre nosotros. Él nos ha acompañado, nos ha aconsejado, nos ha apoyado. Y os tengo que decir también que conoce a todos y a cada uno de los afiliados de Marbella, a ellos y a su familia, porque como tiene una memoria prodigiosa, porque es verdad que tiene una memoria envidiable, una persona que le gusta estar en Marbella, que ha ido mucho a San Pedro, que además ha vivido la época difícil en la que ha estado nuestro partido, la verdad es que lo consideramos uno más de nosotros, y no hubiera sido posible un congreso sin tenerte a ti. Y por lo tanto, como yo sé que los vicesecretarios nacionales en los sitios importantes vais, para nosotros un orgullo que consideréis importante a Marbella y que además haya sido yo. Tu implicación con el partido de Marbella, de verdad, tu implicación y tu proximidad. Y además aprovechamos para felicitarte. Has sido elegido nuevamente presidente del partido a nivel provincial y te tengo que decir que nuestro partido en Málaga es modelo en España y en Andalucía. Pero además nuestro partido es un claro referente de buen gobierno, de unidad, que también eso es importante, y sobre todo de presente y de futuro, y eso nos lo garantiza tú, Elías. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Y la verdad es que personas como la que ahora va a intervenir, personas como Juanma Moreno, dignifican la política. Y os voy a decir por qué. Hoy Juanma está haciendo un gran esfuerzo a nivel personal. Yo sabía, y él me lo había dicho, que él tenía especial interés en venir al Congreso de Marbella. Y además me lo dijo muchas veces en el Senado. Tenemos que intentar coordinarnos porque yo quiero estar con vosotros y quiero además apoyaros y desearos lo mejor en ese Congreso. Y hoy él tenía un día complicado. Hoy tenía que estar esta mañana en Granada, concretamente en Lanjarón, porque era los cursos de verano, la escuela de verano de nuestro partido, y él tenía que estar allí con todos los que habían venido del resto de Andalucía. Hoy ha querido acompañar en un día muy simbólico, porque sabéis que es el aniversario de nuestro compañero asesinado por ETA, nuestro compañero Martín Carpena, y él ha querido también estar en Málaga, en un acto muy emotivo. No quería dejar de venir a Marbella, pero como os decía, tiene un compromiso personal que no puede decir que no. Y además me dijo, como diga que no, mi mujer entonces sí que se separa.
cumpleaños de suegro y cumpleaños de hijo. Así que imaginaros lo que eso supone para él en un día como hoy, que de aquí, inmediatamente después, cogerá el coche y volverá a Granada, que es donde lo están esperando. Así que, querido Juan, te tengo que decir. Siempre dispuesto a estar ahí. Va a contar con el respaldo del Partido Popular, por supuesto de toda Andalucía. Estoy convencida que de Málaga, pero de manera muy particular de Marbella y de San Pedro. Estamos convencidos a trabajar, a apoyarte y sobre todo a hacer posible que seas el próximo presidente de la Junta de Andalucía. Y es un gran honor para todos nosotros que nos acompañes. Bueno, muy buenas tardes a todos. La verdad que no ha faltado la verdad nuestra compañera y amiga Ángeles Muñoz diciendo que tenía un ultimátum. Son de esos ultimátum que hay que pensárselo bien. Cuando tu señora se pone con los brazos así, en esta postura. ¿Pero qué me has dicho? ¿Que va, no vas a venir al cumpleaños de mi padre y de tu hijo el primogénito después de toda la semana fuera? Entendí de sus palabras que evidentemente tenía que ir. Pero yo no quería faltar a este gran acto por muchas razones, ¿no? La primera porque me une una antigua amistad con Ángeles Muñoz desde hace mucho tiempo. Desde prácticamente empezamos casi simultáneamente, hemos tenido paralelismo en nuestra proyección política y quería estar lógicamente con ella y con todos los compañeros del Partido Popular de Marbella. Y segundo, por algo que me parece fundamental. Para mi proyecto político, para el proyecto político que yo quiero encabezar de renovación, regeneración, de futuro para Andalucía, Marbella y San Pedro van a tener un papel fundamental, fundamental en ese nuevo gobierno de Andalucía. Pido disculpas a todos y cada uno de los asistentes por tener que marcharme prácticamente inmediatamente en el momento que termine esta intervención, camino a Granada para cumplir con otras obligaciones personales que lógicamente son ineludibles. Me vais a permitir también que salude a Félix, compañero del Parlamento de Andalucía. Hace un gran trabajo, es un gran portavoz y lo hace francamente bien. Y quiero felicitarlo. Llevamos todo, pero él la lleva de manera muy especial, muy sentida, la voz de Marbella a todos los plenos del Parlamento y a todos los asuntos e inquietudes que vivís todos los días en esta maravillosa ciudad. Agradecer también, por supuesto, al secretario local, Manuel Caldeña, que lo conozco también hace mucho tiempo, que hace también una gran labor. Y agradecer, por supuesto, no puede ser de otra manera, la presencia de Javier Arena, que es vicesecretario nacional, presidente de honor de este partido, que tantas cosas buenas ha hecho por este gran proyecto del Partido Popular en Andalucía durante los años, probablemente más complicado, ¿no? Y por tanto siempre es un orgullo que esté con nosotros. Y agradecer al presidente provincial que ya lo conocéis, presidente de la Diputación, gran gestor, que tiene un largo recorrido por delante en materia de gestión, como es Elías Bendodo. Bueno, yo quiero en esta intervención, quiero deciros tres, cuatro ideas lo más rápidamente posible, ¿no? Es verdad que hoy he tenido un día intenso, hemos tenido clausurada la escuela de verano del Partido Popular Andalucía y después hemos tenido un acto muy bonito, muy simbólico en la ciudad de Málaga y lo hemos tenido en recuerdo, en memoria de un compañero, ¿no? De José María Martín Carpena. Y yo creo que mis primeras palabras en esta semana, una semana que ha sido complicada para todos los demócratas, complicada para la familia popular, porque en esta semana hemos recordado tristemente el asesinato de una gran persona, porque tuve también la suerte de conocerlo, que fue Miguel Ángel Blanco, de un joven como otro cualquiera, con muchas ilusiones, con un proyecto de vida por delante, y que los asesinos, desgraciados asesinos de ETA, acabaron con su vida como todo el mundo sabe. Y esta misma semana también hemos culminado también con el aniversario de 17 años mataron a José María Martín Carpena. Yo quiero desde aquí mandar un mensaje a todas las víctimas del terrorismo, a todas, pero de manera muy especial a todos los familiares de las víctimas del terrorismo, para decirles que primero, en el Partido Popular de Andalucía y de España, nunca, nunca, nunca olvidaremos su dignidad, su memoria y la figura de todos aquellos que dieron la vida por España, por la libertad, por la democracia, por la Constitución, por todo lo que somos hoy.
Ni olvidamos, y tampoco, y lo digo abiertamente, tampoco queremos que se olvide que hay que hacer justicia. Todavía quedan investigaciones pendientes, todavía quedan algunos de aquellos asesinos que todavía no han pagado con la justicia lo que tienen que pagar. Y por tanto nosotros queremos, por supuesto, esa memoria, la dignidad de esas personas que dieron tanto por esa convivencia en común y por este gran proyecto colectivo que es España, pero también queremos justicia. Justicia para que todos aquellos que participaron activa o pasivamente del terrorismo también paguen su pena. Este partido político, que es el Partido Popular, que hoy celebramos este congreso, no es un partido cualquiera. Este es un partido que se ha afogado en la adversidad, y especialmente en Marbella, especialmente en Andalucía. Este es un partido político que sabemos las complicaciones y sabemos lo difícil que siempre luchar a favor de los grandes ideales que representa nuestro partido: democracia, pluralidad, diversidad, defender el proyecto común desde España. Y donde muchas veces hemos luchado con muchas adversidades aquí localmente en Marbella, con enemigos muy poderosos, muy muy poderosos en Andalucía, con ese socialismo, pero que siempre hemos salido adelante. Y yo quiero recordar que este partido a nivel nacional es parte de la columna vertebral de nuestro país. Imaginaros si no hubiera existido el Partido Popular en estos últimos 40 años. Este partido ha luchado contra el terrorismo, igual que lo han hecho otros, perdiendo muchos compañeros. Este partido ha sacado dos veces a España prácticamente de una quiebra. Y este partido es una garantía de futuro para muchos españoles y para muchos andaluces. Por eso yo hoy aquí quiero estar en Marbella, porque en el proyecto político del PP nacional, en el proyecto político del PP andaluz, Marbella es fundamental. Marbella y San Pedro para nosotros es algo fundamental, clave en nuestro proyecto. Es difícil imaginar un proyecto de gobierno en Andalucía sin tener en cuenta la importancia que tiene Marbella y San Pedro. Por eso, para nosotros es fundamental, y para mí como presidente regional, uno de los grandes objetivos que nos tenemos que marcar como estructura regional es volver a gobernar Marbella. Y nosotros tenemos muchas cosas para gobernar Marbella. Primero, tenemos una gran gestión. Gestión que se hizo gracias a Ángeles Muñoz. Ángeles Muñoz cogió la alcaldía en unas condiciones lamentables, en lo económico, en lo social, con unas enormes dificultades, con muchos problemas que se dejaron, problemas jurídicos muy difíciles de resolver. Y sin embargo, ella a lo largo de los últimos años puso lo que siempre ella ha puesto en la política: ha puesto corazón, ha puesto tesón, ha puesto sentido común, ha puesto cabeza. Y a pesar muchas veces de no contar con el apoyo del gobierno andaluz, que tenía que haberse volcado mucho más con el gobierno local de Marbella en los tiempos que gobernaba el Partido Popular, ha sacado muchos proyectos adelante. Por eso yo quiero también hoy rendir un homenaje a todos los compañeros del Partido Popular de Marbella, a todos esos concejales, concejalas que han participado en las distintas etapas de gobierno. Pero de manera muy especial, yo quiero también rendir un homenaje a una mujer de bandera, a una mujer con una fortaleza, con una inteligencia y con un amor profundo por esta ciudad. Y esa mujer no es otra que nuestra gran, gran, gran presidenta local, nuestra gran alcaldesa de la ciudad, Ángeles Muñoz. Una gran alcaldesa, una gran persona. Yo vengo y lo digo abiertamente, sí, soy compañero de Ángeles Muñoz y de muchos otros compañeros que dieron lo mejor de sí mismos en una etapa muy complicada de gestión y que sacaron adelante esta ciudad. Y ahora que hubo desgraciadamente un pacto, esos pactos que se hacen siempre desde el silencio, desde la oscuridad, un pacto que va en contra de la ciudad, porque ese pacto no tenía ningún sentido. Ángeles Muñoz y el Partido Popular ganó claramente las elecciones. Estábamos a un puñado de votos de la mayoría absoluta. Y sin embargo, y tristemente, se hizo un acuerdo para desalojar precisamente al Partido Popular de la ciudad de Marbella. Y yo veo ahora Marbella y veo que, a pesar de que la economía a nivel nacional va bien, a pesar de que este gobierno local ha cogido una ola favorable, gracias a la reforma que ha hecho el gobierno del presidente Rajoy y del Partido Popular, quedan muchas cosas que no están bien. Yo veo una ciudad que no tiene pulso político, que no tiene proyecto de ciudad,
que no cumple con lo que aprueban los plenos. Yo me quedo asombrado cuando Feli no va a tenerme cuenta, oye, es que se aprueban los plenos y después pasan los meses y no se cumple. Oiga, lo primero que tiene que hacer un gobernante es cumplir con los acuerdos institucionales, que no está en los problemas de Marbella, ni está tampoco en las soluciones que necesita Marbella. Yo estoy viendo una Marbella en la que los grandes proyectos siguen aparcados. A mí me llama mucho la atención que Marbella no tenga aprobado definitivamente el pegón. ¿Cómo puede ser para una ciudad que es fundamental, que es una pieza, es una herramienta poderosísima, clave, que además genera situaciones muy difíciles y que sin embargo todavía a estas alturas seguimos sin tenerlo aprobado? Yo no puedo entender que no se haya perseguido la excelencia de la actividad turística, tanto que se prometió que la Junta de Andalucía se iba a volcar en Marbella con ese pacto. ¿Dónde se ha volcado? ¿Dónde está la Junta de Andalucía? ¿Dónde está Susana Díaz? Si es que yo prácticamente no la he visto en Marbella nunca. ¿Dónde están los grandes proyectos que iba a traer a Marbella el gobierno andaluz? Y es que aquí se hablaron de muchas cosas, cosas que hemos visto que eran falsas. Marbella sigue teniendo un déficit clarísimo de atención y de infraestructura sanitaria. Clarísimo, palmario. ¿Dónde están las inversiones de la Junta de Andalucía? Marbella sigue teniendo un déficit en infraestructuras educativas, de las que más de la provincia. ¿Dónde están las inversiones y los planes de inversión plurianuales que nos prometió el Partido Socialista y que gracias a ese pacto iban a venir aquí de la mano del gobierno andaluz? Nada, de nada, de nada. Y por eso, queridas amigas, queridos amigos, nosotros tenemos que trabajar porque el tiempo vuela. El tiempo vuela y a medida que uno va cumpliendo años te va dando más cuenta de que el tiempo vuela, pasa cada vez más rápido. Y dentro de muy poquito tiempo vamos a tener elecciones municipales otra vez y elecciones autonómicas. Y nosotros somos un gran proyecto político. La mayoría de los vecinos de Marbella quieren un gobierno del Partido Popular en la ciudad. Y por eso yo os pido que de este congreso salgamos reforzados, que de este congreso con un congreso de unidad, de fortaleza, de claridad, que salgamos con las ganas, con la ilusión, con el coraje de recuperar el gobierno de Marbella, para los vecinos de Marbella, para el futuro de esta ciudad. Tenemos que recuperarlo. Vamos a recuperarlo. Y no solamente puede quedar ahí. Tenemos que recuperar el gobierno de Marbella y me tenéis que echar una manita. Porque esto no puede ser que uno tiene tantas horas, tantos kilómetros, como le decían Javier, topana, no, esto no puede ser. Esto, digo yo ya con la paliza que me estoy metiendo, tengo a ese presidente de la Junta de Andalucía. Mire, esta semana os voy a contar solo tres cosas y con esto concluyo, pero tres cosas que para mí son fundamentales. Esta semana he tenido distintas reuniones, pero algo que me ha llamado mucho la atención ha sido esta misma mañana desayunando en el Parador de Lázaro. ¿Sabéis que el Parador es un hotel donde hay muchas personas ya con personas maduras? Y esta mañana desayunando me ha cogido una señora y me ha cogido un señor y me ha dicho, mira Juanma, me ha dicho muy claro y a mí me ha llamado mucho la atención. Dice, somos de dos hermanas y me decía Antonio, se llamaba él, yo te reconozco que yo he votado al Partido Socialista durante muchos años, pero últimamente estoy pensando cambiar el voto. Y te voy a decir por qué lo quiero cambiar. Dice, mi señora desgraciadamente le ha dado un ictus. La señora tenía un problema de movilidad debido al ictus. Dice, llevo un año y dos meses esperando precisamente una atención en materia de dependencia que nunca llega, que la Junta de Andalucía nunca me tramita. Dice, tristemente a mí me han tenido, estoy esperando que me hagan una prueba diagnóstica de un problema que ha tenido el señor en la cadera, y dice, llevo cuatro meses esperando que me hagan la prueba diagnóstica después de haber estado trabajando mi vida y cotizando. Dice, y lo que ya clama al cielo, le dice el señor Antonio, dice, lo que yo no voy a permitir es que después de 50 años de trabajo, de sacrificio y de esfuerzo, se coma todo lo que yo he trabajado, la Junta de Andalucía, con el maldito impuesto de sucesiones y donaciones. Antonio, tú sabes que yo voy a quitar ese impuesto. Yo quiero cambiar Andalucía, pero cambiarla bien. Cambiarla bien, y cambiarla es simplemente, vamos a hacer que una de las tierras más maravillosas del mundo,
Si yo cada día que viajo por Andalucía más me enamoro de Andalucía. Si es que Andalucía es maravillosa, Andalucía es un Fórmula 1. Andalucía tiene talento, capacidad, podemos ser número uno. Y me da mucho coraje y me duele como andaluz que muchos jóvenes, este año 21.000 jóvenes, hayan tenido que emigrar porque aquí desgraciadamente no han encontrado empleo. Bueno, pues yo os digo una cosa muy clara. Yo con la ayuda de todos los andaluces, con el apoyo de todos mis compañeros y compañeras del Partido Popular, voy a ser presidente del gobierno de la Junta de Andalucía. Y os digo una cosa. La primera decisión, ya tomamos un montón de decisiones, la primera decisión que voy a tomar, acordándome de muchos de vosotros, la primera decisión que voy a tomar va a ser cargarme el impuesto de sucesión y donaciones de una vez por todas en nuestra tierra, para estar igual que Madrid, para estar igual que el País Vasco, para estar igual que Cantabria, que nadie te quite tu herencia, que nadie te la quite, porque es de vuestro trabajo y sacrificio. Y por último, queridas amigas y amigos, Andalucía necesita una quinta marcha. Digo, no voy a hablar hoy de Susana. No voy a hablar de Susana, pero es que me cuesta, lo no voy a engañar. No hemos tirado dos años de legislatura donde nuestra amiga, nuestra estimada presidenta de la Junta de Andalucía ha estado dedicada a tareas internas, legítimas, dedicada en cuerpo y alma a sus aspiraciones personales, profesionales en su partido político. Ahí está. Y ahora se quiere dedicar a Andalucía. A mí me duele el alma de cruzarme con chavales que tienen 23, 24, 25 años y no tienen empleo. Me duele el alma de ver muchas personas con 50, 52 que me dicen, mira, yo me he esforzado para que mi hijo tenga una carrera y ahora me lo encuentro todos los días en el sofá de mi salón porque está desesperado porque no encuentra nada. Me duele el alma encontrarme parado de larga duración con 55, 56 años que me dicen, Juanma, ¿yo qué hago ya? Si es que he buscado por todos los lados. Me duele el alma ver personas capacitadas, preparadas, con salud, con ganas de aportar a la sociedad y que no encuentre empleo. ¿Por qué Andalucía tiene que ser la tierra con más desempleo de España y de Europa? ¿Por qué una tierra que tiene historia, patrimonio, naturaleza, capacidad, turismo, 1.100 kilómetros del maravilloso litoral? ¿Por qué una tierra maravillosa tiene que estar condenada a tener 1.000.000 de parados? Porque está Susana. Evidentemente. 40 años de socialismo. Bueno, pues, que sepáis una cosa. El reloj está en marcha. El reloj se ha puesto en marcha y yo estoy completamente decidido. Estamos preparados, capacitados, con la ilusión, con la fortaleza que nos dais todos los días cada uno, para acabar de una vez por todas con 4 décadas de socialismo en Andalucía. Amigas y amigos, vamos a por gobernar Marbella, vamos a gobernar Andalucía, vamos a sacar adelante este gran país, esta gran nación que es España, y lo vamos a hacer desde el Partido Popular. Enhorabuena, muchas gracias y enhorabuena por el Congreso. Continuamos con las salutaciones a todas las personas y los colectivos que hoy nos acompañan, colectivos que tienen que ver con la empresa. Muchas gracias por acompañarnos, gracias a vuestro esfuerzo y a vuestros afiliados, familia de Madrid. Saludamos también al Club Rota y de San Pedro y de Marbella, que se reúnen aquí, que es una, son asociaciones que demuestran lo que es la solidaridad, lo que es en definitiva el sentir social. Y a quien también agradecemos su presencia, o como por ejemplo también otras asociaciones, en el caso de la Coral Nuestra Señora de la Encarnación o la Asociación Aires del Sur, a los que también agradecemos su presencia en este plenario. A continuación, a una persona
que se ha destacado durante muchísimos años como gran cuadro de nuestro partido. Nuestra presidenta ha sido quien ha dirigido esta nave, pero ha tenido la ayuda de un gran escudero, de un fiel y leal. El día tiene muchas más de 24 horas. Y estamos deseosos de escuchar tu informe, Manolo. ¿Qué la vale? Presidente, querido Félix, muchas gracias por esas palabras, gracias a los miembros de la mesa, a todas las asociaciones que han querido participar en este congreso con nosotros. Necesitamos que nos aportéis, que nos transmitáis lo que necesita la ciudad para hacer juntos mucho más grande este proyecto. Muchas gracias a esas asociaciones por participar con nosotros. Deciros a todos que no se monta un congreso tan fácil, sino que hay pues mucho trabajo, y aquí hemos tenido un comité organizador con muchas personas que la verdad que se han dejado de a pie, y hay que agradecer a Isabel, a Pedro, que es el tiene el récord de llamadas, a mucha gente, a toda la gente que está en la organización, así que muchísimas gracias a todos. Deciros que os he estado observando cuando entraba por la puerta a todos vosotros. No he podido saludar a muchos de vosotros porque estaba, como siempre, en los temas de organización, y la verdad es que me he planteado qué hace toda esta gente aquí un día, un sábado, a las 7 de la tarde. Hemos podido arreglar el tiempo, ha hecho más tiempo para que no tenga open playa el día de playa. Eso entra dentro de la organización del partido, nos ha costado, iba a llover, pero nos costaba mucho más el presupuesto, con lo cual hemos hecho un día raro para que os corte el tiempo de la playa y estéis con nosotros, ¿no? Deciros que yo he planteado, ¿no? ¿Por qué estáis aquí? ¿Por qué habéis hecho el esfuerzo de venir? Yo sé que cada uno tendrá su razón, pero lo principal que yo pensaba, la conclusión que he llegado, es que hacéis falta. Sois absolutamente necesarios. Sin vosotros sería menos Marbella, menos San Pedro, menos Nueva Andalucía y menos La Chapa. Sería esta ciudad, estaría en saldo negativo. Soy absolutamente necesario para el futuro de esta ciudad, para que saquemos adelante la ciudad, y por eso, en nombre del partido, yo doy absolutamente las gracias, porque soy absolutamente necesario para seguir adelante. Muchas gracias a todos. En este congreso quiero que se respire ilusión, compromiso, ganas. Vamos a trabajar conjuntamente, vamos a ganas de acertar, ganas de superar también obstáculos, porque no va a ser fácil el camino, pero gracias, ganas de trabajar y hacer entre todos esa magnífica alternancia que tenemos en el partido. Vamos a hacer un proyecto mucho más fuerte, mucho más cohesionado y, la verdad, mucho más comprometido con el Partido Popular. Y esto va a ser, pues, como fue la anterior etapa del anterior Comité Ejecutivo, pues la suma de muchas personas. El informe que comienzo ahora a realizar es gracias, quiere reflejar el trabajo de todos vosotros. Os miro las caras y os he visto en multitud de actos, en multitud de acciones, ayudando al partido, siempre pendiente, siempre aconsejando, siempre proponiendo, y ese es lo que yo intento ahora hacer en este informe de gestión, que es trasladaros, intentar reflejar todo ese trabajo que se ha hecho, que ha sido inmenso en estos años. El informe es absolutamente vuestro, de cada uno de vosotros, e intento que así lo entendáis y que lo compartáis conmigo. Antes de nada, quiero de iniciar el balance, quiero agradecer a la persona que me ha dado la confianza para hacer esta gestión, y la persona que me encargó esa tarea, que es Ángeles Muñoz, que no es amiga de halagos ni de que le reconozca, pero yo creo que sí es de justicia reconocer la energía, la ilusión, la capacidad de trabajo, el sacrificio y la inteligencia política, la capacidad de gestión. Todo eso lo tiene Ángeles Muñoz. Y compartir contigo una reflexión, Ángeles, compartir contigo una reflexión de corazón, y que tiene que salir de aquí como una caja de resonancia a todo el mundo de la calle, y que sea como un mare magnum que invada la ciudad y que bombardee los oídos de muchas personas que no quieren escuchar. Desde hace años están llevándote una campaña de acoso y derribo. Una campaña de acoso y derribo. Pues bien, yo te quiero decir, en nombre de todos nosotros, que eres la referencia del Partido Popular.
que si antes hablábamos de que todos somos necesarios para cambiar la ciudad, tú eres imprescindible. Y ahí me quedo. Es absolutamente imprescindible que ella esté con nosotros liderando el proyecto para cambiar la ciudad. Nuestro segundo congreso, celebrado en noviembre del 2012, desde allí, pues han sucedido muchas cosas. Buenas, malas, hemos cumplido objetivos. Ha habido momentos en que no hemos llegado, pero hemos superado esa dificultad para cumplir esos objetivos. Y no obstante, podéis estar orgullosos porque todos los afiliados, todas las personas del partido, pues han desarrollado una actividad que ha cubierto todo el municipio. Desde el último congreso local, 5 elecciones. Que ya cuando os llamaban de la sede, otra vez elecciones, 7.000 interventores han movilizado este partido en esas 5 elecciones, que son mucha gente. Prometo solemnemente que mejoraremos el catering para la siguiente. La palabra que prometo solemnemente, porque es uno de los objetivos principales que nunca conseguimos hacer y funcionar perfectamente. Más de 500 actos en la calle, gracias a vosotros, a vuestro apoyo, a vuestro músculo. Nos decían muchas veces que teníamos mucho presupuesto. No, lo que teníamos mucha gente con ganas de trabajar, con corazón y con punto, y así se consiguen los objetivos. Nos enfrentamos en el año 2015 a unas elecciones municipales con el mejor balance. Vamos, tanto es que el mejor balance, que todavía están disfrutando del balance nuestro a esta altura. Es el mejor balance. Y nuestra persona imprescindible nos decía en ese escenario que no nos confiaran, que había posibilidades de que no consiguiéramos, de que nos quedáramos ahí, no porque el rival fuera mejor que nosotros, sino porque podía haber una confianza en nuestro electorado, en nuestro equipo, y desgraciadamente, pues como siempre, tiene razón Ángeles, y al final pues entendimos que hubo esa relajación y no conseguimos tener esa mayoría absoluta que todos deseamos, ¿no? Y porque la que todos trabajamos. Un acuerdo de perdedores, antinatural, inútil para la ciudad, como se está demostrando, pues nos ha quitado del gobierno de la ciudad, pero volveremos con toda seguridad. Es una campaña de 2015 muy dura, muy difícil, muy complicada, y quiero deciros que la fortaleza de todos vosotros fue absolutamente inquebrantable. Orgulloso de estar codo con vosotros, de compartir tantos eventos, tantas iniciativas. La verdad, impresionante, y sabéis que fue muy difícil esa campaña electoral. Y luego, después de ese día de San Antonio de junio de 2015, pues nos tocó levantar la persiana de un proyecto de oposición, de un proyecto nuevo para Marbella, de trabajar todo ese verano. Yo quiero agradecer, y lo haré también posteriormente, pero al grupo de concejales, a mis compañeros de concejales que están por aquí sentados, la labor que realizaron. No es fácil adaptarse, salir del gobierno y adaptarse a una labor de oposición. No es fácil, ese verano no fue fácil para nadie, y yo os pido para mis compañeros, que los vi trabajar, sufrir, sacrificarse muchísimo, un aplauso del plenario particular para la labor de oposición. Como siempre, como Ángeles nos ha enseñado, a pie de calle, pues volvimos a empezar. Volvimos a ir sumando acciones, volvimos a trabajar a pie de calle con los vecinos, volvimos a transmitir al pleno y a pelear por los intereses de los vecinos, trabajando todos juntos, todos en la misma dirección, que es lo absolutamente importante y es la columna vertebral de este partido, que no es otra que la unidad y trabajar todos juntos. Mi agradecimiento a todo el Comité Ejecutivo saliente por tanto y tanto trabajo. A todos los concejales, como decía, y hoy se me ha olvidado mencionar especialmente a un compañero que hoy está pasando un mal día, como es Carlos Alcalá, que ha fallecido una persona importante, y para él, pues también la cercanía. A los interventores y apoderados, además de mejorar los servicios de apoyo, vamos a intentar también, y Ángeles tiene presente, intentar que participéis más y que colaboréis más en el diseño del partido en el día a día. Para eso ya formáis parte del Comité Ejecutivo, pero queremos también que participéis de forma mucho más activa en la toma de decisiones para hacer este proyecto mucho más grande. Ha sido inmenso el trabajo de los equipos del Partido Popular en estos años, a los vicesecretarios, los secretarios ejecutivos, a todo el equipo directivo, la verdad es que es muy importante. Y permitidme la última mención de agradecimiento, y ya voy terminando,
a todas aquellas personas que formaron parte del equipo de gobierno de Ángeles Muñoz. Vosotros muchas veces fuisteis absolutamente exigente con ellos, como es el ADN del Partido Popular. Pero ahora nos echan de menos, porque nadie responde al teléfono. Y ahí había un equipo de muchas personas 24 horas al día respondiendo al teléfono. He visto muchos de ese equipo en la sala. Y yo, como portavoz del partido, solamente me toca deciros que lo hicisteis muy bien, nos echan de menos y os dejasteis la piel literal en el trabajo. Así que muchísimas gracias y tenéis todo el reconocimiento, no solo del partido, sino de todo el pueblo. Tenemos un debate interno y soy fuertemente criticado por utilizar colores en mi indumentaria. Y bueno, es que lo que vivimos en la Costa del Sol, pues reflejamos los colores en la vestimenta. Sí, puedo seguir, ¿no? Quiero agradecer también a los equipos de la sede, a todas las personas que han pasado por la sede en estos tiempos, por su inmenso trabajo. A Arminia, que está por ahí, y a Sonia, que son los que están en la actualidad, sobre todo por aguantarme. No es tanto el trabajo que hacen día a día, sino el aguantarme, por lo cual yo creo que tengo que agradeceros siempre el trabajo, a nuevas generaciones, a los equipos de redes. Y decir una cosa importante, hoy se ha ido Juanma a estar con su familia, ¿no? Cuando estás en política, los que formamos parte de ese equipo de gobierno de Ángeles Muñoz lo saben bien, se hace muy importante tener a la familia detrás y apoyando, y son los que de verdad te dan la gasolina para seguir. Muchas horas de trabajo, mucho teléfono, no sé quién inventó el WhatsApp, pero al final la verdad es que se pierde mucho tiempo estar con la familia, y si no tienes a la familia detrás, pues la verdad es que lo pasas mal. Tiene que ser parte de tu equipo y parte de la vida continua. Así que a las familias de todas las personas que formaban parte de ese equipo y la dirección del partido, mujeres, marido, suegra, fundamental papel de la suegra, cualquier de esa familia, agradeceros principalmente la labor y el trabajo. Así que muchísimas gracias a los que están detrás, a los que nos soportan. Y termino, voy terminando. Como decía, sois como ángeles también, imprescindible. El Partido Popular es imprescindible porque es el único que tiene un proyecto serio para la ciudad, el único que tiene la posibilidad, como lo hicimos en la anterior etapa, de realizar políticas transformadoras y no falsas banderas de progresismo que dejan a los indigentes en la calle. Nuestra ciudad se merece otro tipo de gobierno, no un gazpacho como el que tenemos, que no entiende nadie y que es infumable. Y estamos aquí principalmente porque nuestra ciudad nos duele, porque independientemente de que si habéis nacido aquí o allí, sois de Las Chapas o de Nueva Andalucía, todos estamos en el mismo barco y todos queremos a Marbella y todos queremos volver a la Marbella que creó y que puso delante Ángeles Muñoz. Y termino diciendo brevemente, yo me siento muy orgulloso del Partido Popular. Desde las cosas, junto con mi hija y mi familia, de las cosas de las que me siento mucho más orgulloso. Y no hay nada de lo que me sienta más orgulloso en política. Y podéis estar muy, muy orgulloso de ser del Partido Popular. Subrayo, muy, muy orgulloso. Orgulloso de amar a Marbella por encima de todo, porque eso significa ser del Partido Popular. Orgulloso de ser los únicos que defendimos a Marbella cuando la estaban expoliando. Los únicos que defendieron a Marbella cuando la estaban expoliando fue Ángeles Muñoz, Félix Romero y Kia Cabacuel, que estaban dando la cara y intentando que no expoliaran a la ciudad cuando estaban aquí los de la Operación Malaya. Y son eso. Efectivamente, y esos son los del Partido Popular. Y orgulloso de ser del Partido Popular porque le hemos dado el mejor gobierno de la historia reciente de nuestra ciudad con Ángeles Muñoz. Podéis estar orgullosos, debéis estar orgullosos. Y a que nos diga y os reclame que os avergoncéis del Partido Popular, decirle claramente que no. Y seguir mirando al futuro, porque en el futuro están nuestras ideas, no lo dudéis. En el futuro están nuestras convicciones, tenedlo clarísimo. En el futuro están nuestras políticas, sin ninguna duda. Los que tenemos razón somos nosotros, los del Partido Popular,
y lo hemos demostrado. Y los que se equivocan son los del Partido Socialista y lo han demostrado. Nuestro sueño continúa. Una Marbella mejor es posible con Ángeles Muñoz. Muchas gracias a todos y unidos para ganar. Saludar a los representantes sindicales que nos acompañan del Ayuntamiento aquí con nosotros. A la Asociación de Vecinos La Milagrosa, a la Asociación Cultural Fernando el Católico, al baloncesto en silla de ruedas de Marbella, que tanto ha dado por el nombre de nuestra ciudad, a la Asociación de Vecinos Molino de Viento, a la Asociación de Vecinos Cristo de los Molinos, a Taxisol, a la Asociación Acepsa y también a Concordia. Muchas gracias a todos por estar aquí. A continuación va a tomar la palabra la representante de nuestra organización juvenil. Toma la palabra Melania para darnos el informe de Nuevas Generaciones. Muchísimas gracias, Feli. Buenas tardes a todos. En primer lugar, saludar a esta mesa y dar la bienvenida a todos los militantes, simpatizantes, amigos y compañeros del Partido Popular de Marbella y San Pedro. Hoy nos reunimos para dar continuidad a un gran proyecto, para dar continuidad al trabajo, a la ilusión, a la perseverancia, junto a una persona que destaca por estos valores, que no es otra que Ángeles Muñoz. Quiero que todos miremos atrás, porque yo no sé vosotros, pero yo aún recuerdo aquí en Marbella, donde solo había políticos desde el gobierno, donde no éramos noticias ni por nuestras gentes, ni por nuestro clima, sino que éramos noticias por cosas que nada correspondía a la realidad de los vecinos, a la realidad de todos los marbelleros y sanpedreños. Os cuento esto porque hoy quiero que le hagamos un reconocimiento a Ángeles. Ella trajo la transformación a esta ciudad. Ella devolvió la confianza y demostró, como demuestra cada día, que su único interés era luchar por esta ciudad. Gobernó y gobierna para todos. Devolvió lo más importante a todos los ciudadanos, la confianza y el bienestar. Para nosotros, Ángeles, eres un claro ejemplo a seguir por tu trabajo, entrega a esta ciudad. Has estado en las buenas y en las malas, has estado siempre. Así que muchísimas gracias y yo creo que un fuerte aplauso para ella. Pero pena que ni los cuatro alcaldes juntos le puedan llegar a la suela del zapato a la gran presidenta que tenemos en Marbella del Partido Popular. Y aquí os quiero hablar a todo el equipo. Marbella os necesita. Necesita el partido que da oportunidades, no ese partido que nos las está quitando. Necesitamos el partido del trabajo y las soluciones, y no esos del marketing y la foto. Os necesitamos, con Ángeles a la cabeza. Y es que, queridos amigos, podemos seguir sintiéndonos orgullosos de pertenecer a la organización más importante, más dinámica y más activa de esta ciudad. Parece que fue ayer, cuando hace nueve años que pertenezco a esta familia. Poco tiempo después tomé posesión de este cargo que hoy ocupo como representante de los jóvenes de este partido. Aprendimos de los mejores. Aprendimos de David Díaz, de Diego López, de José Eduardo, que ellos forman parte de la historia de Nuevas Generaciones y todo eso no hay que olvidarlo. Porque no nos iremos, porque nos importa este partido y lo digo hoy de corazón. Y porque este equipo quiere seguir dando continuidad a esta organización y que todos juntos sumemos. Estamos convencidos que los gobiernos del Partido Popular son los más prósperos. Por eso los jóvenes defendemos los ideales de nuestro partido. Creemos en lo que hacemos y así lo compartimos con todo el mundo, con todos los que nos rodean. El proyecto del Partido Popular de Marbella y de San Pedro es el que más se identifica y más se asemeja a las verdaderas inquietudes de los jóvenes de esta ciudad. No quiero extenderme mucho, pero hoy no quiero irme sin hacer otro reconocimiento y me vaya a permitir que lo haga. En este caso, a todos los que estáis ahí, a todos los que han hecho
crecer este partido. A los concejales que han estado antes, a los que están y a los que llegarán. Porque hoy somos los que somos, porque detrás de esto hubo muchísimo trabajo. A la vista lo tenemos, somos el partido más grande. Y eso es que hemos tenido a los más grandes. Todos sumamos, no lo olvidéis. Todos somos imprescindibles, porque todos juntos hemos hecho esto posible. Obviamente con Ángeles al mando. Y perdonadme que haga varios nombramientos. A mi Sergio del Alma, a las chicas de la sede con las que hemos compartido muchos momentos y con las que seguimos compartiendo muchos momentos. Sabéis que la mayoría ya no trabajan en la sede por ciertas circunstancias, pero siguen estando al pie del cañón y yo creo que eso es de valorarlo hoy aquí. Algunos ya no están aquí hoy, pero también hicieron mucho para que este partido estuviera arriba, y perdonadme que lo nombre, pero hoy es como si estuviera aquí con nosotros. Pablo Moro, parece... Y es que parece que fue ayer cuando nos llamaba, no sé si os acordáis, esos pequeños cachorros del partido. Perdonadme. Con esto concluyo diciendo que valoremos a las personas y que no dejemos de darnos respaldo para poder seguir creciendo, que esa es la clave de los grandes partidos como este partido, que somos una envidia y muchos sabemos que nosotros volveremos a llegar a la alcaldía, porque nos quedan solo 2 años, familia. En 2 años estaremos otra vez dándole a la ciudad lo que necesita. Y también, seguramente, y estoy convencida, de que también veremos a Juanma Moreno en la Junta de Andalucía. Yo, sin más, os dejo para seguir este congreso. Os doy las gracias y os doy las gracias a todos, de nuevo, por estar aquí, por seguir haciendo que este partido crezca día a día. Muchísimas gracias.